ciudad situada a 120 kilómetros de Moscú, con una población de poco menos de 75.000 personas. Es un pequeño punto en el mapa y al mismo tiempo la capital rusa de la física nuclear y que alberga un importante centro científico internacional, el Instituto Conjunto de Investigaciones Nucleares. En la época soviética, aquí construyeron el sincrofasotrón, un acelerador de partículas que generaba niveles récord de energía para su tiempo. Además, aquí sintetizaron algunos nuevos elementos químicos, uno de los cuales incluso debe su nombre a la ciudad, el dubnio. Los que trabajan aquí hoy en día buscan respuestas a dos de las preguntas más complicadas del milenio. ¿Cómo se formó el universo y cuáles son los ladrillos que lo construyen? Todo el mundo sabe que es imposible. Luego aparece una persona que no es consciente de ello y es él quien hace el descubrimiento. En el marco de este megaproyecto científico internacional, en Dubna están construyendo un colisionador que permita a los científicos estudiar la materia tal y como existió justo después del Big Bang que formó nuestro universo. Es una especie de máquina del tiempo capaz de transportarnos a 14.000 millones de años atrás. El complejo acelerador que intentamos construir nos permitirá ser líderes en el campo de la física de partículas. La propia palabra colisionador implica una colisión. El experimento consiste en acelerar y hacer colisionar las partículas elementales de los átomos, rompiéndolas en sus partes más pequeñas. Es el primer colisionador que hacemos. Una cosa es un acelerador circular y otra cosa es un colisionador. Es como dos francotiradores que apuntan contra la bala del otro. Nunca hemos hecho nada igual. Y aquí todo depende de un hilo. ¿Qué será? ¿Cómo será? Bueno, hacemos todo lo posible para lanzarlo. El acelerador de partículas, llamado Nucleotron, es el núcleo de este megaproyecto científico internacional. Fue construido en Dubna a mediados de los años 90 del siglo pasado y luego completamente actualizado. De hecho, es por eso que el proyecto se llama NICA. NICA significa Nucleotron Based Ion Collider Facility. Es decir, el nucleotron es el corazón de nuestro proyecto. Resulta que nuestro acelerador, que estaba en funcionamiento en aquel momento, despertó un gran interés entre los físicos. Este particular interés es provocado por la energía con la que colisionan las partículas, 10 gigaelectronvoltios. Vamos a repasar algunos de los términos que cualquier académico o investigador científico conoce perfectamente. Empezaremos con la teoría del Big Bang. Actualmente este es el modelo más aceptado para describir cómo surgió el universo, literalmente de la nada. Al principio fue el Big Bang. Y luego un punto del tamaño de 10 elevado a menos 33 centímetros comenzó a expandirse muy rápidamente. En los primeros 10 elevado a menos 44 segundos es precisamente cuando surgió nuestro universo. Desmontar la materia ladrillo a ladrillo para entender cómo se compone es un reto súper ambicioso. Y para ello se necesita el colisionador. Todos recordamos de nuestros libros de física de la escuela la estructura de un átomo, que incluye partículas cargadas, protones y electrones. Y luego están los iones, átomos que pierden un electrón, por ejemplo, y pasan a estar cargados, ¿cierto? Sí. El átomo no se va a acelerar solo, porque es neutral. Las partículas que chocan entre sí en el colisionador llevan una carga eléctrica. En el momento de la colisión, sueltan tanta energía que se desintegran en quarks y gluones, las partículas más pequeñas conocidas actualmente. Los teóricos dicen que la materia tiene dos estados. Por una parte, los quark-gluones y por otra, la materia hadrónica, que es la que forma nuestro mundo y a nosotros mismos. Nosotros decimos que también existe una fase mixta cuando están presentes ambos tipos de materia. Lo mismo ocurre con el agua. Cuando hierve, están presentes tanto el agua como el vapor. Esa es la fase mixta o el tercer estado de la materia. Hay que buscar las burbujas de vapor. Eso es lo que queremos hacer. Es un reto muy ambicioso para nosotros. Yo diría que del nivel de un premio Nobel. De
Desde la década de los 60 se han construido más de 30 colisionadores en todo el mundo, sobre todo en Suiza y Estados Unidos. Funcionan a niveles de energía muy elevados. El que se está construyendo en Rusia se centrará en la búsqueda de nuevos estados de la materia nuclear ultradensa. Decidimos crear un colisionador que permita alcanzar la máxima densidad de la materia nuclear, o más concretamente la materia bariónica. Los bariones son ante todo protones y neutrones que componen todo lo que nos rodea. Pero la densidad de la materia bariónica que los investigadores pretenden lograr aquí solo puede ser encontrada en el núcleo de una estrella de neutrones. Estudiamos lo que había dentro de las estrellas de neutrones. El CERN se dedica más bien a estudiar el momento del Big Bang. Para el proyecto del CERN en Suiza tuvieron que excavar un túnel circular de 27 kilómetros a 100 metros bajo tierra. Para el proyecto ruso, NICA, será suficiente hacer un túnel de solo 503 metros que además estará en la superficie. Habrá dos anillos. En uno, las partículas circulan en sentido horario y en el otro en sentido antihorario. La idea es que los haces pasen por los puntos de intersección a unos 0,5 metros de distancia donde pueden colisionar. Se está terminando el montaje de una de las secciones más importantes del proyecto NICA. Este es el corazón del colisionador. Aquí es donde chocarán las partículas cargadas. En un segundo, 10 elevado a 27 partículas deben atravesar un centímetro cuadrado de superficie. Las partículas cargadas volarán desde ambos lados, entrando en un campo uniforme. Colisionarán aquí. Colisionarán 7.000 partículas por segundo. Así que detectaremos estas 7.000 colisiones. Aún no se entiende del todo cómo interactúan las partículas, y es que se trata de tamaños indiscernibles, no solo para los ojos humanos, sino también para muchos dispositivos especializados. En este microcosmos, un diminuto grano de arena es lo mismo que para nosotros el planeta Tierra. Unos 2.000 millones de partículas cargadas, los iones, volarán a 300.000 kilómetros por segundo chocando 7.000 veces por segundo y rompiéndose en quarks. Y todo ello se registrará con detectores especiales. Hay que aislar cada partícula, determinar su curvatura, su momento y cuánta energía ha perdido antes de poder decir qué partícula es. En este laboratorio se fabrica el detector multipropósito, o MPD, por sus siglas en inglés. Medimos el tiempo que tardan las partículas en recorrer una distancia conocida. Este detector puede medir el tiempo de vuelo de las partículas con una precisión de hasta 50 picosegundos. La luz es lo más rápido que existe en nuestro universo y recorre apenas 1,5 centímetros en 50 picosegundos. Quiere decir que podemos registrar el momento en que una partícula pasa por el detector con esa precisión. La primera etapa de un MPD supone la preparación del barril. La región de intersección se localiza dentro del barril del sistema de rastreo, que a su vez está rodeado por el barril del sistema de tiempo de vuelo y el barril del calorímetro. La física explica muchas cosas. Sus teorías describen prácticamente todos los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. De este modo, podemos reproducir procesos que tuvieron lugar hace 14.000 millones de años y ver qué ocurriría por aquel entonces en la Tierra. NICA puede hacerlo. Es una herramienta muy interesante para entender cómo se formó nuestro universo. Fabricar el equipo y construir el acelerador es apenas un 10%. El otro 90% del éxito del proyecto depende de quienes aportan sus ideas al proceso. A veces las cosas llegan a un punto muerto, entonces nos reunimos para intercambiar ideas, hasta que a alguien se le ocurre una solución. Vamos. Intento descubrir el modo de lograrlo. Es lo que se conoce como know-how, o saber hacer. Algunas veces resolvemos los problemas al instante, pero también podemos pasar semanas enteras probando varias opciones. A los que se dedican a estas cosas se les llama mecánicos de precisión. El complejo NICA ha sido diseñado de una forma bastante singular. ¿Qué posibilidades ofrece? Los expertos dicen que permitiría realizar experimentos que no son posibles con el colisionador del CERN. Tenemos previsto establecer aquí unas instalaciones de fabricación modernas de última generación.
Trabajamos mucho en el CERN. Somos una especie de observadores allí y ellos hacen lo mismo aquí. Llevamos a cabo muchos experimentos conjuntos. El principal objetivo de cualquier ciencia es conocer la verdad. Nos interesa lo que hacen nuestros colegas del CERN y viceversa. Somos rivales y colaboradores a la vez. Nos ayudamos mutuamente en la fabricación de detectores y aceleradores. Compartimos conocimientos de forma recíproca. Cada uno está interesado en el éxito del otro. Por supuesto, también somos competitivos. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta ganar? Naturalmente, no podemos fabricarlo todo aquí. Por ejemplo, el imán. Solo hay dos empresas en el mundo que pueden construir uno así. ¿Más? Un poco más, un poco más. Eso es, bájalo, así. ¿Bajando? Sí, sí, sí. ¿Así, no? Sí. ¿Está bien? Todo bien aquí. Esta pieza costó 15 millones de euros. Se fabricó en Italia. Es una bobina gigante encerrada en un criostato que se asemeja a un barril. El criostato que contiene la bobina pesa 70 toneladas, mientras que el embalaje pesa unas 35. Nadie ha fabricado jamás un equipo de este tipo. Es el único en el mundo. Junto con la bobina, este conjunto debería generar un campo magnético correcto y preciso. Si algo falla, si alguna pieza está mal alineada, aunque sea por una fracción de milímetro, es posible la calidad del campo magnético no sea suficiente. Eso también es motivo de preocupación. Es crucial porque el principal detector que está instalado dentro, la cámara de proyección del tiempo o TPC, solo puede funcionar en un campo uniforme. En la vida cotidiana basta un ligero movimiento o un impulso para acelerar un cuerpo o una pequeña partícula. Pero si hablamos de dimensiones atómicas, la cosa cambia. Se necesita un campo eléctrico realmente potente. Es posible generarlo con equipos como este solenoide. En Huimilpan, Querétaro, aprovecha preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados. Muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad. Con dos lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar, con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro, en Huimilpan. ¡Hey! ¿Volviste? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor. Que Yelixa Pucci, tarotista internacional, te lea las cartas del tarot. Descubre cómo te irá en el amor, en tu negocio, en tu salud. Todo esto en Cartas sobre la Mesa. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por SM Radio. Que la creatividad no se quede en tu mente. Te espero todos los viernes a las 11 de la mañana por SM Radio. Ideas OK.
tamaño. Si surgen problemas, por ejemplo, si aparecen errores a la hora de hacer mediciones del campo magnético, tendremos que hacer algo al respecto. Pero no tenemos tiempo para eso. Estos equipos se instalaron aquí ya en la época soviética. Son partes de un acelerador de partículas elementales, del famoso sincrofasotrón. Era tan fiable que podría funcionar incluso a día de hoy, pero consumía demasiada energía. El nuevo acelerador, el nucleotrón, se encuentra al lado de su potente predecesor. El vínculo entre generaciones es obvio, no es ningún museo. Es un proyecto enorme. Por supuesto, tenemos mucha gente haciendo muchas cosas diferentes. Si a alguien le gusta el trabajo manual, puede fabricar detectores, estudiar sus características. Además, hay muchas oportunidades para aquellos a quienes les gusta programar o analizar datos. Es una gran plataforma para los nuevos profesionales. No necesitan irse a ninguna parte. Pueden quedarse a trabajar aquí. Aquí tenemos una física nueva y emocionante. Trabajar en la ciencia y la ingeniería te da la oportunidad de crecer y evolucionar. La mayoría de las tareas son nuevas y te toca encontrar soluciones. Comienzas el día buscando información sobre lo que ya se sabe acerca de tu futura tarea. Cada día es una búsqueda intelectual constante. Si tienes una tarea realmente difícil, te vas a casa y sigues pensando en ello a cada rato. Por ejemplo, estás friendo patatas y no dejas de pensar en cómo hacerlo funcionar. Te vas a la cama, pero no puedes dormir. No dejas de preguntarte por qué algo funciona así y no de otra forma. A veces incluso intentas hacer cálculos mentales, pero te das cuenta de que eso no sirve y vas a por un bolígrafo. Esta es la Universidad Estatal de Dubna, donde Mijail enseña física y selecciona a los futuros especialistas para el proyecto NICA. No cambia. Podría ser 65. Muchos de nuestros empleados vienen de la Universidad Estatal de Dubna. La Universidad Estatal de Moscú también tiene una sucursal aquí. Además, en el Instituto Conjunto de Investigaciones Nucleares tenemos un programa de verano para estudiantes de todo el mundo. ¿Quién iba a pensar hace 5 años que 80 estudiantes polacos estudiarían aquí en nuestro laboratorio? Y la competencia en Polonia por venir aquí fue muy dura. Los resultados que obtienen los físicos son como una bella flor. Pero una flor tiene raíces, ¿verdad? Nuestro soporte de ingeniería son las raíces. Estamos bajo tierra, invisibles para los demás. Pero sin estas raíces, las bellas flores nunca podrían crecer. Este grupo se dedica a la elaboración de lo que llamamos sistemas de control lento. Por ejemplo, si se avería una bomba, enseguida llega un aviso. Si el líquido que debe estar a una temperatura determinada se ha calentado o se ha enfriado, debe indicarse también. O si el agua fluye en dirección equivocada, debe reflejarse en el seguimiento o incluso arreglarse con las medidas que se aplican de forma automática. Un poco para acá, un poco para acá. HPX. Vine aquí por primera vez en el 2014 para hacer las prácticas. Me gusta mucho estar aquí porque puedes hacer cosas con tus propias manos, algo que no se te permite en otros sitios, como, por ejemplo, en el CERN o en el BNL. Aquí puedo compaginar el trabajo, puedo dedicarme al análisis de datos y también a la ingeniería. No. No, hay que conectar las 3 fases. Efectivamente. Lo habríamos hecho, pero Filip lo desconectó. Y en tercer lugar, puedo crear algo con lo que tengo en la mano. Así que creo que el desarrollo que tengo aquí es imposible conseguirlo en ningún otro sitio. Creo que la gente que creó este instituto es muy inteligente. Entendían que la autoridad del país se consigue, entre otras cosas, gracias a organizaciones como esta.
inversión total del proyecto Nika se estima en 500 millones de dólares. Cualquier retraso en el montaje no solo puede perjudicar en su reputación, sino que también puede conllevar pérdidas económicas. Está previsto que el colisionador se inaugure para diciembre del 2022. En nuestra opinión, es un plazo muy justo. Y teniendo en cuenta las restricciones a causa de la pandemia, será muy complicado cumplirlo. No es nada del otro mundo. Simplemente hay que hacerlo con mucha precisión. En la física se requiere muchísima precisión durante el pulido, pero no se pueden usar pastas de pulir, ya que añaden sus partículas al cobre. Se producen chisporroteos, se pierde la física. Hay que hacerlo con el torno. Y nada más. Está pulido de alguna forma. Yo diría que está más o menos afinado. Cuando se invierte en ciencia, nunca se sabe qué se conseguirá al final. Se puede perder dinero, pero hay que invertir de todas formas. Algo sí que se consigue. Cualquier logro en la ciencia compensa todo lo que se ha invertido en la ciencia a lo largo de toda su historia. Cuando Faraday descubrió la electricidad, no estaba intentando mejorar velas. Hizo un descubrimiento fundamental y ahora podemos ver las consecuencias de ello. Con los haces de iones pesados en los tipos de energía que tenemos, podemos trabajar en sistemas de protección biológica y estudiar el impacto biológico. ¿Por qué es tan importante? Porque en el espacio lejano el impacto de los componentes iónicos, los componentes que tenemos, es muy crítico para los dispositivos electrónicos y para los objetos biológicos. Y, como bien sabe, un humano que viaja a Marte, incluso si está protegido incluso de la radiación y no tiene fuertes daños fisiológicos, no puede evitar el impacto en su capacidad cognitiva. Podría ser tan fuerte como para cambiarlo por completo o hacerle perder la razón. Saben, en la medicina se usa una terapia de iones de carbono muy eficaz. Por ejemplo, en el caso de los tumores, puede eliminar las células del tumor quemándolas sin dañar nada más. Una piel absolutamente lisa, es decir, sin rastro de células cancerígenas. En 3 meses, el 97% de los pacientes se curan. Aquí generaremos haces similares a partir de esta energía con nuestro acelerador. Para descifrar, analizar y almacenar una cantidad de datos tan grande, obtenidos de experimentos físicos, se requiere un alto poder de procesamiento. Hace más de 20 años, la capacidad total de esta biblioteca de cintas era de 10 terabytes. 10 terabytes. Esto nos parecía increíble. Pensábamos que jamás podríamos llegar a utilizarlo todo. Pero actualmente 10 terabytes se almacenan en un solo cartucho de nuestra biblioteca de cintas. Se registran los datos. Bien, pero... Y se procesan repetidamente. Pero no entiendo, los datos se registran por separado. Sí, sí. Luego el propio acelerador, el colisionador. Seguirá funcionando, tiene que funcionar. Entonces están chocando constantemente. Eso es. Estimamos que funcionará de 4.000 a 5.000 horas al año. Funcionará de forma constante. Se tarda 10 minutos en llenar el colisionador con las partículas. Luego funciona una hora. 10 minutos para llenar y funciona durante una hora. Y sigue así durante 5.000 horas. Ya tiene 7.000 partículas por segundo. ¿Para qué se requiere más? Para obtener datos fiables se necesitan muchas estadísticas. 7.000 no es nada. Por eso el número de eventos o colisiones puede ser enorme. Todo en favor de estudiar la composición de la materia que formó y compone nuestro universo. Queremos encontrar este punto crítico que se llama transición y su entorno. Para encontrarlo tenemos que avanzar poco a poco. Aquí, aquí y aquí. Y quizás al final se encuentre. Es un punto.
Se puede buscar aquí y no encontrar nada. Se puede buscar aquí también y no encontrar nada. No llegar al punto, ¿verdad? Para encontrarlo hay que avanzar poco a poco. En cada paso hay que acumular las estadísticas, millones de eventos para encontrar algo. Entonces necesita tener suerte. No, la suerte es algo diferente. La suerte es para los que saben qué es qué. Pero sí, claro, hay que tener suerte. Se puede llegar por accidente nada más empezar o, como eso suele pasar, se puede encontrar al final mediante la búsqueda. Es como buscar una aguja en un pajar. Se puede buscar durante un año, dos o mucho más. E incluso entonces, no hay garantía de que se encuentre. Como regla general, cuanto más complejo es un problema, más datos estadísticos se necesitan. Puede llevar años, a veces 5 o incluso 10 años. El famoso bosón de Higgs se descubrió en el Gran Colisionador de Hadrones de Suiza en el 2012, pero su existencia se propuso por primera vez ya en 1964. ¿El proyecto NICA seguirá existiendo durante 20 años? Bien, al menos 20 años. ¿Cuándo lo inauguraremos? Eso es lo más interesante. Tenemos previsto su lanzamiento para el 2022. Tenemos planes para esta fecha, pero puede haber un retraso de entre 6 y 12 meses. A los científicos les encanta mirar al pasado y al futuro, a ambos lados del infinito. Pero, ¿qué pasará si este punto crítico en el que la materia pasa de una forma a otra no se encuentra nunca? Las tareas interesantes atraen a mucha gente. Algunos pueden ganar un premio Nobel, pero otros no conseguirán nada. Así es la vida. La vida no es justa. Pero, aunque no consigan nada, aquí, en Rusia, aparecerá mucha gente inteligente. Para mí, sin duda, será un gran evento. Llevamos mucho tiempo esperándolo. Y cuando aparece mucha gente inteligente, siempre se consigue algo bueno. Incluso si no es lo que esperábamos. Mañanera. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Con información nacional, internacional, deportes, espectáculos y nuestras plumas de la desmañanera con los mejores colaboradores del mundo mundial. Recuerda, estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En SM Radio estamos despertando al Bajío. SM Radio en sus plataformas digitales. Y en el canal 216 de INTC. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Sara Rocha y te espero todos los viernes 10 de la mañana en Mamás SOS, donde vamos a compartir experiencias y consejos y todo lo que necesitas para disfrutar de ser mamá.
un puñal. Ve y tráeme el puñal. Está en el estante. Sí, ese puñal blanco de allí. Para ser honesta, me conocen como la rey. Lucho por los derechos de las mujeres. Así me gané ese apodo. Me lo puso la gente. La ciudad de Khost se encuentra en el sudeste de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán. Aquí la sociedad es extremadamente patriarcal, incluso para los estándares afganos, y tan dura como la tierra en la que se asienta. La etnia local, los pastunes, son gente de guerra. Estoy de acuerdo. La guerra no sirve para nada. Y así ha sido siempre. Solo llevamos puñales y pistolas para defendernos. Algunos llevan dos pistolas o dos puñales, listos para usarlos contra un enemigo, como un talibán o un infiel. Esos enemigos siempre están dispuestos a ser los primeros en matar al adversario. Bien, aquí están las balas. Esta es una pistolera. Si se me acaban, tengo el segundo cargador. Lo meto, lo cargo y amartillo. ¿Cuántas balas lleva? 7. Por lo general 7, pero puede llevar más. Si uno se mete en problemas, no tiene más que sacarlo y enseñárselo a todos. Puede usarlo para apuñalar así, así, así o así. Cuando llevo un arma, me siento como si me escoltaran 10 hombres, o todos mis sobrinos, los 19 que tengo. Por si acaso no se han dado cuenta, este rey se refiere a sí mismo en femenino. Y es que Bibi Hokmena es una mujer. Nunca se ha considerado un hombre. En cuanto a la ropa masculina, bueno, es cuestión de gustos. Cuando tenía 7 años y se me cayeron los dientes de leche, mi padre me trajo ropa de mujer. Antes solo llevaba ropa de hombre. Solo tenía un hermano. Se les habían muerto 12 hijos más. La ropa tenía flores bordadas. Agarré dos piedras, puse la ropa entre ellas y rompí las flores. Mi padre me preguntó por qué lo había hecho y le contesté que quería llevar ropa de hombre. Así que regalaron mi ropa de mujer y me hicieron ropa de hombre. Y eso es lo que siempre he llevado desde que tenía 7 años. Nunca he aguantado ni una semana con ropa de mujer. Y mire que le recé a Dios para que me gustara la ropa de mujer. Pero nada, que no me gusta. Esas zapatillas, esos zapatos. La gente no sabía que era una mujer. Bueno, no todos lo sabían porque se vestía de hombre. Hablaba y decía malas palabras como un hombre. Cuando lo descubrieron, hasta les pareció divertido. Todos se reían. Miren, una mujer vestida de hombre. Miren lo valiente que es. Es una parlamentaria. La gente se quedaba asombrada al ver a Hokmena. Miren, va por el bazar vestida de hombre, decían. Sabe, la gente de aquí es escrupulosa y comedida. A las mujeres no se les permite salir de casa sin llevar la paranja, una especie de burka. Y de repente aparece esta mujer, muy valiente, una parlamentaria, que también trabaja en la fiscalía. No es poca cosa.
Esta rama está podrida y la de al lado también. Hay que podarlas. Si un hombre se le acerca, ¿qué piensa? Que yo también soy un hombre. Nunca he pensado que también hay otros hombres. La ropa de hombre es muy sencilla. Además, he crecido acostumbrada al estilo de vida de los hombres. Me relaciono con hombres. Mi padre era un anciano de la aldea. Llevo esta ropa para las reuniones, también cuando voy a las oficinas gubernamentales o resuelvo los problemas de la gente. Antes, Hokmena era miembro del parlamento local. La rey sigue resolviendo los problemas de sus súbditos. Si ella no lo hiciera, ¿quién lo haría? Vamos a inspeccionar un parque para mujeres. Fue construido hace poco en la ciudad de Khost, cerca de la Gran Mezquita, con la ayuda de las autoridades de la ciudad. Fuimos nosotros quienes lo pedimos y cuenta con una mezquita para mujeres. Las mujeres se quejan de que el parque no tiene suficiente agua y energía. No hay seguridad y, lo que es peor, cualquiera puede entrar, chicos o hombres adultos. Nosotras las mujeres tenemos nuestro honor y debemos cubrirnos la cara para que los hombres no nos la vean. Ahora los hombres pueden sacar fotos y hacer lo que les da la gana. Para impedirles que acaben haciendo algo malo, voy a escuchar las quejas de las mujeres. Ya vale, amigo, levanta. Deja de sentarte por aquí. Es un parque para mujeres. Alguien puede sacar fotos y deshonrar a estas pobres mujeres. ¿Qué te crees que estás haciendo? Es un parque de hombres o de mujeres. Largo de aquí, vamos. ¿Eh? ¿Qué haces tú aquí? Vamos, lárgate. Vale, ustedes, las mujeres, pueden sentarse. Mire, hermana, esto lo hacemos por ustedes. Debemos hacerlo. A ver, ¿están todas sentadas? Bien, estoy lista para escuchar sus quejas. Ahora escúchenme. Silencio. Cállense la boca, les digo. Ahora escúchenme. ¿Así que han traído a sus maridos? ¿Por qué no pueden decirles que no vengan, eh? Hay otras mujeres que también vienen aquí y que tienen que cubrirse el rostro. Tengan un poco de honor. No me malinterpreten, pero no traigan a sus hombres. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tú, levántate y vete. Vamos, levántate y vete. Ahora. Aquí no hay nada, ni electricidad, ni ventiladores, ni agua. Tenemos que darle las gracias a nuestra querida Hokmena, que resuelve los problemas de las mujeres. Se pasa a menudo por aquí. El parque lleva su nombre. Ayudé a construir este parque. Lleva mi nombre, pero miren, sigue sin haber cristales en las ventanas y tampoco hay electricidad. ¿Y si se pone a hacer frío? ¿Alguien lo ha pensado? ¿Cómo se supone que van a rezar las mujeres? Como pueden ver, han puesto unos bancos, pero nadie ha pensado en esto. Les trae totalmente sin cuidado. Le he exigido al alcalde, al gobernador y a la oficina central que tomen medidas. Es un parque para mujeres y quiero que las mujeres tengan todo lo necesario para que recen y hagan sus abluciones. Pero por lo que veo, hay hombres jóvenes que se pasean libremente por aquí, venden productos y hacen fotografías que pueden dañar la moral de las mujeres. Tal vez sienten la tentación de considerar a Hokmena una firme defensora del feminismo progresista en Afganistán. Si es así, olvídenlo. En lo que atañe a Hokmena, el ideal femenino tiene este aspecto. Lo que le preocupa de verdad es la decadencia moral y las desviaciones de la tradición. Nuestras mujeres tienen su propia forma de vestir. Parecen cortinas. En cada lugar, las mujeres tienen su propia forma de vestir. En Kabul es de un modo y en Gardez de otro. Unas llevan chador y otras paranja. Las nuestras llevan paranja, es el estilo de las mujeres de aquí. Así es como se supone que nuestras mujeres tienen que vivir, estudiar e ir al colegio, según las tradiciones del pueblo pastún y del Islam. No deben ir descubiertas, eso no está bien. Está mal, más vale quedarse en casa antes que andar por allí enseñando el rostro. Al fin y al cabo somos pastunes. Felicidades, hermana. Ojalá otras mujeres se ganaran más reconocimientos de esta categoría. Felicidades. Sigue así.
Rezo a Dios para que termine esta guerra fratricida en Afganistán. Una sola mano no aplaude. Así que debemos colaborar. Tenemos que supervisar el trabajo de los profesores y de los directores de colegios. ¿Por qué se limitan a quedarse en casa sin saber lo que pasa en sus centros educativos? Nos sentimos orgullosos de que sea una ciudadana de Afganistán y en particular una residente de Khost. Nos han hecho una entrevista en el programa para mujeres de la radio. En Huimilpan, Querétaro, aprovecha preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados. Muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad. Con dos lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar, con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro, en Huimilpan. ¡Hey! ¿Volviste? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor. Que Yelixa Pucci, tarotista internacional, te lea las cartas del tarot. Descubre cómo te irá en el amor, en tu negocio, en tu salud. Todo esto en Cartas sobre la Mesa. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por SM Radio. Les dijimos que, por desgracia, vivimos en un país que lleva 4 décadas metido hasta el fondo en una guerra. Así es como solía ser antes. Había controles de seguridad por toda la ruta. Hacían señales para que un vehículo se parase, agitando la mano o un chador. Luego inspeccionaban a todos los conductores y les preguntaban por el propósito de su viaje. ¡Qué buenos tiempos aquellos! Ojalá volvieran. Estamos de camino al pueblo de Tani. También se conoce como Daraji. Yo soy de Tani, en la provincia de Khost. Ese es mi hogar. Dígame, ¿sigue soñando con la guerra? Claro que sí, hermano. Mucho. Incluso me basta con cerrar los ojos para ponerme a pensar de inmediato en la guerra. Hola.
Hola, hermano, ¿cómo estás? Siéntate. Dios mío. Bueno, háblame de ti. ¿Estás bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Eso es bueno. Estos son mis tres sobrinos. Este nació el primero, después este y después ese. Yo los considero mis hermanos. Son los ahijados de mi hermano. Allí es donde me uní a la yihad. Viví con ellos durante la yihad. La tía Jokmená no parece para nada un guerrillero de los que se escondían en las escarpadas montañas de Jost, pero hubo una ocasión en que la guerra tuvo rostro de mujer. ¿La yihad? Sí, hicimos la yihad. Yo personalmente hice la yihad. Ir a la guerra no fue en realidad decisión de Jokmená, pero jamás ha sentido otra cosa sino respeto por las autoridades religiosas, de modo que si los mayores hablan de tomar las armas, pues a la guerra. El mulá llamó a unirse a la yihad. Si tus pantalones tocan a un ruso, haz los jirones, decía. Son infieles y también lo son los estadounidenses. El mulá dijo que si te decían que bajases las armas, no lo hicieras. Todos tenemos que saber defendernos. Por aquella época, las mulas llevaban cargamentos de armas por la noche. Esas caravanas de mulas podían cubrir grandes distancias. Jokmená luchó contra las tropas soviéticas, pero es poco probable que lo que sucedió a su retirada la haya hecho más feliz. Lo que vino después fue una sangrienta y prolongada guerra de todos contra todos, la dictadura de los talibanes y tras ella la invasión estadounidense. Los 20 años transcurridos desde entonces no han traído ni paz ni tranquilidad. Todos queremos paz en Afganistán. Siempre tratan de imponernos gobernantes de fuera, pero queremos tener uno nuestro. Najibullah también luchó por la paz en Afganistán. Paz. Eso es lo único que siempre hemos querido. Pero nos impusieron la guerra desde fuera. Los extranjeros hacen la guerra en Afganistán por sus propios intereses. Eso los afganos no lo entienden. Si lo hicieran, o si hubiera más gente bien instruida, nos mantendríamos unidos. Pero en Afganistán, incluso la gente instruida mata a sus hermanos y hermanas. Yo estoy a favor de la paz. Que en cada pueblo y en cada casa haya armonía con Dios. Que todos los mendigos, pobres y viudas de Afganistán estén bien. Que todos estén a salvo. Si hay una discusión dentro de la tribu, ella habla tanto por las mujeres como por los hombres. También participa en las reuniones de los hombres. Cuando varias tribus discuten, ella toma una decisión para reconciliarlas. Y si Dios quiere, lo hace de manera justa. Es una buena persona. El padre de Jokmená era un anciano de la aldea con funciones de juez. Ahora le toca a ella juzgar, reconciliar y razonar, tal como se lo enseñó su padre. Mi padre me enseñó muchas cosas, pero la más importante era no hacer nunca daño a tus amigos, no traicionarlos nunca. Tú puedes dormir bajo una manta sucia, pero ofrece a tu amigo una limpia y nueva. Tú puedes comer pan duro, pero a tus amigos ofréceles carne. Cuida a tus amigos. Primero cuida a tu amigo, luego a los mayores. Vive con dignidad, no mientas, no aceptes sobornos. Me decía, hijo, no engañes ni mientas. Lo que recuerdan los músculos de Jokmená no son las agujas de tejer, ni la harina, ni el rodillo de cocina, sino una canana y un rifle. Miren, digamos que van a algún sitio y que tienen un teléfono. Saben que pueden hablar con sus amigos y familiares porque tienen el teléfono. Otro ejemplo, con el depósito lleno de combustible, saben que llegarán a su destino porque tienen combustible.
por supuesto, nosotros tenemos que estar trabajando. Querido público, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de La Desmañanera, que por cierto, a partir del próximo lunes tenemos nuevo horario. Saludos en el estudio a las Adrianas de La Desmañanera, a Alde Matías, por supuesto, buenos días. Muy buenos días, Cris. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos esperándote, Cris, en el estudio. ¿Cómo estás? Oye, yo feliz de la vida y por supuesto dándole paso pues, para que empecemos a hablar de la moda, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Entonces empezamos. Vámonos con la armonía y contraste, venga. Habíamos quedado, acuérdense, de que todos los martes nos íbamos a venir con colores atrevidos. Para ver si aquí Adri nos dice si nos quedan bien o no nos quedan bien, y entonces nos vamos a arriesgar a que nos digan, ¿ese color está horrible o ese color sí te queda padrísimo? Me late. ¡Ay! Adelante. Ya perdimos como sí, tal. Vamos a empezar. Bueno, Cristian, o sea, nos fallaste, Cristian, porque no vienes de color atrevido. Pero exacto, entonces, tú y yo sí. Tú y yo sí venimos de color atrevido. Y pues acá adelante, por favor, la siguiente vez de color sí, atrevido. A la próxima te vienes de color atrevido. Éramos el team, nos pusimos de acuerdo, algo así. Sí. Bueno, es que teníamos que hacer contraste. Sí, claro. No, pero el otro martes ya te vienes de colores así más no atrevido. Podemos llegar a opacar sí, todo, ¿no? Entonces, bueno, dinos, Adri, que ¿cómo nos vemos con estos colores? Si nos quedan o no nos quedan. Okay. Para la próxima saber si verde, azul, rojo. Morado. Morado. Rosa. Empezamos con Adri. Me gustó el amarillo, hace que se te vean los ojos demasiado fuertes. Una luz increíble, como que resaltó realmente la luz, te dio luz, vida. Me gusta cómo se ve. ¿Sí? Y es un color muy arriesgado. Demasiado arriesgado. Sí, dicen, demasiado. ¿Cuál era el dicho? El que de amarillo se viste en su belleza confía, ¿no? A ver, ¿y qué más? ¿Los aretes combinan o no combinan? Fíjate que en la mañana yo dije, me pongo estos aretes, pero ya no me pude poner cadena aquí porque sentía que era demasiado. Ajá. ¿Estoy sí, en lo correcto o no? Sí, sí, totalmente correcto. Cuando usas aretes muy largos, demasiado llamativos, pues mejor ya no uses collar. Ningún accesorio. Ajá. Okay. ¡Cris! ¿Cómo estás? A ver, ¿por qué dicen que yo fallé? ¿Fallaste? No, pero sí trae morado. Mira, trae morado. Mí. Ay, ¿no? Acá. Pero en el coche no se notaba. Es que no se notaba, parecía estamos, rojo. A ver. Hola. No, es que para mí este color. No, sí, es que parecía rojo. Me es, sí. Me, sí, parecía rojo, pero. Me es como complicado. Violeta, ¿no? Es como color morena. Sí, ¿no? Es como, sí, como, es como tipo guinda. Con lila, con rosa. Como con guinda. Guinda. Sí. Guinda, azul marino, blanco. Para mí el guinda me es un color ¿Difícil? Ajá, sí, siento que como que me... no sé. No te gusta. Pero no sé cómo me veo el día de hoy, tú que eres experta. Tú dile. Echa tijera. Ay, pues te ves bien, Cris. Ay. Es que hasta te veo chapitas, fíjate. ¿En serio? ¿O qué? Te ves más como bronceadito. ¿O qué? Sí, te bronceaste. Ok, muy bien. Okay. ¿Calificación? Bien, sí, sí. ¿Sí? ¿Con combinación de pantalón? A ver los pantalones. Bueno, a mí por ejemplo esa combinación no me fascina. Muy bien. Tú sí. Me encanta cuando los hombres hacen usan caqui. Me encanta. Fíjate, a mí no ¿sí? me. Ay. A mí se me. Pues ese con esta agua se me sale la caqui cada vez que llueve. Ay, va a llover. Ay. Entonces para que no se note. Además se ve un poquito más oscurito en esa parte. Ok, bueno. Como que te resalta. Y estábamos hablando cuando llegaste de que les digo en la mañana que me puse estos aretes, pero yo traía cadenitas como que son doradas, como escudos del Capitán América. Sí, para que nadie me o sea, estos son mis escudos para que nadie me haga daño. Me protejo. No, pero me quité la cadena que traía porque sentía que ya era demasiado cargado y dice que sí, que efectivamente sí, estuvo bien. O sea, es como una digo, nada está así escrito de que pero la regla sí es que si usas arete chiquito puedes traer un collar extravagante y si usas
collar largo, arete largo, muy grande, muy llamativo, pues ya va a usar una cadenita o sin collar. A ver, ¿tú cómo andas? Okay. ¿Tú traes un collar muy padre y los aretes? Que aparte siempre lo cargo para todos lados. Ok, ¿y los aretes? Ella siempre viene como el color negro siempre te da elegancia, ¿no? Es lo que le estaba comentando, que el negro, blanco y rojo nunca falla, te ves elegante, te ves bien, tus pestañitas postizas muy bien arregladita. Yo no puedo usar pestaña. Siento que no veo, me siento así rara. Yo ya me siento desnuda. Sin pestañas. Ay, yo también. ¿Tú usas pestañas? Ya me puse, me fue que me enchinaran, pero ya me las voy a quitar ya. O sea, traes pestaña postiza. Sí. Yo no puedo. Una vez me pusieron para un programa. No, me siento así como que me voy, no sé, me siento. No, la verdad es un dolor, o sea, yo la verdad es que es la primera vez que lo intento, dije, por haber. Es un arte dominar la pestaña postiza, ¿no? Es un dolor de cabecita, la verdad. Yo no puedo, y me gusta cómo se ve, y digo, me los voy a poner, pero no. Se ve bien. Cuando gusten, amigas. Mira, ¿tú pones? Se las vuelve a poner. Me las vuelvo a poner yo. Ok, bueno, tú. Yo. Platícanos de tu gama de colores. Me arriesgué. El verde no es un color que me guste. Ok. Verdad, no me gusta. Es un verde tipo pistache. Tipo pistache, sí. Con el de la silla. Sí, mira, combina con la silla. Pantalla, sí. En pantalla pareciera como amarillo. Sí. Sí. Ah, sí, es cierto. Pero es verde pistache. Es okay. Como la silla. Es que mira, la pantalla se ve como casi... Pero el tuyo es amarillo, ¿no? El mío es amarillo. Ah, no, ese es verde fosforescente. No, es amarillo fosforescente. Qué extraño, ¿no es cierto? Y se ve igual en la pantalla. Qué fuerte se vio esa escena. De, sí. De hecho. Pero a ver, platícame algo, porque tú traes arete celeste... Y traes blusa verde. Así todos traemos el este, ¿eh? Sí, no, nadie se lo puede quitar el este. Traes aretes azules. El este. ¿Así? ¿Azules? Bellezco. Y traes blusa verde pistache y traes la chamarra naranja. Explícame esa combinación, porque yo si estoy en mi casa no me pondría azul con naranja y verde. No, pues la verdad es que eso se llama armonía y contraste. Es lo que quiero saber. Me arriesgué mucho, dije, a ver. Me combiné la bolsa como tú, mi Adri. Sí, yo traigo mi bolsa amarilla, ya viste. Aquí. Sí, sí, sí. Mira, el saco naranja fue porque la verdad es que el verde no es algo que me guste mucho y estos tonos sí me favorecen. Entonces fue como de, pues vamos a combinar, vamos a jugar con los colores. Entonces si ya te estás arriesgando un color que no te atreves normalmente o que no te gusta, pues combínalo con uno que te favorezca, que te guste, y aparte es llamativo, llama la atención, uh-huh. O sea, pasas, sí llamas la atención por los colores vivos. Claro. El arete azul, justamente quise hacer un poco de contraste, el azul también son colores que no fallan y combinan, o sea, también busqué como combinaciones uh-huh. que quedaran, quise poner... El anillo... El anillo, pues creí que combinaba. Ahora sí traes de 8x8. Sí. Sí, ahora sí. A ver. ¿Qué más? O sea. Los ojos. Los ojos, traté de maquillarlos como acorde al. O sea, aparte, ojo de modelo. Entonces. Es que es modelo. Sí, ¡ah! Se nota. Sí. ¿Quién es modelo? El primer punto. Te digo algo, pero yo ahí no me atrevo, por ejemplo, a maquillarme así. O sea, traías de hecho la semana pasada un delineado azul. Sí, me parece. Pero es un delineador, es una rayita. Pero te resaltaba el ojo, qué bueno. Sí, pero la sombra así, he tratado de, y no le sé y no me atrevo. Entonces yo soy de delineadores nada más, porque es muy fácil la raya y ya. Uh-huh. Es que yo creo que es algo que tú puedes atrever siempre y cuando combine o a la ropa que traes. Y, por ejemplo, si usas colores muy fuertes arriba, el labio nude o el tono muy fuerte en los labios y clarito aquí. O sea, si vas a usar negro, azul, gris, rojo, te quedan los colores como nude. En pieles morenas como la mía, ¿como qué colores son los que más resaltan o los que más quedan? Bueno, a ti yo creo que te quedaría como los morados. ¿Morados? Y fíjate que es un color que me da mucho miedo, ¿eh? Bueno, el martes te retamos a que te vengas de morado. Sí. Sí, pero fíjate, colores todos estamos viendo y también es el dorado. El dorado y el bronce te verías súper bien. Con dorado te verías padre. Dorado, bronce y morado.
Bronce, morado, cobre. ¿Qué colores aquí son los que no le quedan? Una combinación entre morado, dorado. Se a ver, para la gente que nos está viendo y que quiere participar, sería interesante que nos mandaran una foto o que la subieran en nuestra línea del tiempo. Sí, claro. Para que pudiéramos hacer un análisis justamente de lo que de cómo está compuesta precisamente su cómo están haciendo armonía y contraste, porque justamente ahí está ahí en la palabra está el secreto de absolutamente todo. Tener la armonía en la vestimenta y con qué la vas a contrastar. ¿Con claro? Oye, puedes traer un trajecito padrísimo. Ayer veía a Miguel Ángel Álvarez en el estreno de su programa de radio. Ajá. Traía un traje color azul en el promo que subió. Y una corbata de muchos colores, pero colores pastel. Y se le veía padre. Un naranjita pastel. Resaltaba mucho el naranja. Exacto, ¿ah, sí? Un naranja pastel con un azul pasteloso, y hasta las agujetas del zapato color negro eran color azul pastel. Wow. Okay. Que había una combinación entre la corbata, las mancuernillas y demás. Digo, todos esos detallitos. Se veía padre. Padrísimo. Okay. A mí un día Fernando Plaza me hizo favor de obsequiarme una corbata que trajo de Nueva York. Una color naranja. Toda naranja. Padrísima. No. De bolitas naranjas. Padrísima. Okay. Padrísima. Padre. Es una de mis corbatas favoritas. Porque literalmente te pones una camisa blanca, una camisa azul. Y la puedes combinar sin problema. Pero por ejemplo, el detalle de los zapatos, como lo hizo Miguel Ángel. Pueden comprar agujetas de colores. Claro. Que les favorezcan. O de. O que vayan ad hoc con las. Corbatas a lo mejor que tienen o con camisas. Y sería un bonito detalle, ¿no? Que dices, oye, hoy me voy a vestir de rojo. ¿Por qué no ponerle agujetas rojas a tus zapatos? Sí. Es un detallito que queda en el accesorio perfecto. Yo, por ejemplo, quisiera saber, con la camisa que trae Cristian, ¿le queda un saco o ya es muy cargado? No, aunque sea un saco. Chaquito color negro, ¿no? Un saco de un o color. O café también, que combine café. Con el. O sea, un saco del color de sus pantalones. Quedaría padre. Ay, pareceré de la banda Machos, ¿no? Es que te veo. Yo contrastaría con un color negro. A lo mejor, no, es que no puede ser del mismo color. ¿O un azul? Tiene un que azul, ser más. O un azul o un gris. Pero imagínate, saco azul con la camisa de ese color y los pantalones khaki. Mientras no sea saco café, ¿sí? Todos también. Sí. Pero fíjate, yo soy bien tradicionalista en cuestión de la vestimenta. Yo no me atrevo a veces a. Es que justo ahí está claro, el trabajo de mi Gacy Madre. Es justo arriesgarte. Hay que arriesgarse. Arriesgarse de que. O sea, obviamente no puedo usar el mismo literal color del pantalón. Porque sí. Es ahí donde. Entonces, por ejemplo, cuando usas un traje café, lo más recomendable es que entonces el zapato no sea también café. Uh-huh. O sea. Puede ser negro. Pero antes así era, ¿no? Antes era café, la bolsa café, el zapato café, la. Sí, todo. Pero creo que ya es un poco más de antes. Sí, ya de antes. Ese es como más, un estilo más conservador, sí. Yo diría. Y no sé si, o sea, por ejemplo, acá la recomendación, ¿no? Es que si tiendes a tener una piel, pues, como cálida, o sea, que es la cálida, lo habíamos mencionado. ¿Es que blanca o blanca? No, ¿cálida no. O la, morena? La calidad son las que cuando vas a la playa te bronceas. Uh-huh. O sea, si tú eres de las que vas a la playa cuando te quema el sol, te pones bronceadita, eres cálida. Ok. Si vas al sol y el sol te pone rojo como yo. Un camarón, o sea, tú eres fría. Yo también soy frío. Somos bien frío. Uh-huh. Son fríos. Y calculadores. Y por ejemplo, tú y yo somos cálidas. O sea, tú eres okay. Totalmente cálida. Pues, por ejemplo, a nosotras cálidas nos viene bien el rojo, el amarillo. Y fíjate que tú eres fría y el amarillo me gustó mucho cómo se te ve. Ok. El dorado, el coral, el naranja. Colores muy tierra. O sea, uh-huh. Como que el café también. Pues. Si te gustan los colores fríos, los puedes usar. O sea, no es que no los puedas usar, sino que sepas cómo usarlos. O sea, por ejemplo, el verde olivo, o sea, me arriesgué. El caqui, el violeta, el turquesa. La piel puede llegar a verse un poco gris si usas colores, pues, azules fríos. Uh-huh. O sea, por eso es que no se recomienda mucho. Y pues puedes combinar tu look o con accesorios, relojes, bolsas, mancuernas, o sea, qué contraste.
O sea, a lo mejor si te encanta un color que sabes que no te queda, contrástalo con uno que sí. ¿Sabes qué voy a hacer el otro programa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner un color y me voy a poner aretes que para mí no combinen nada. Y a ver cómo se... Sí, así, que... así, loco. Va. Y que me digan, ya nadie alcanza. No te dejo entrar, créeme. Sí, no te dejo entrar al aire. Por ejemplo, ahorita, en lugar de traer aretes amarillos, me podría haber traído arete azul. Es que no se trata de eso. Pues que tú andas de amarillo y azul y te estoy viendo. Pero yo le combinan. ¿Y por qué a mí no? Por el color del azul. Exacto. O sea, por ejemplo, si tú quieres arriesgarte, decir, a ver, o sea, yo te recomendaría entonces unos aretes verdes. Depende qué quieras hacer. Pero por ejemplo, un verde pastel. Si quieres ir a una reunión o quieres ir a matar a Batman. A matar a Batman. Ahorita aquí ya viene Halloween. Ahí sí, ándale, vamos a ver. ¿Nos vamos a disfrazar? ¿Nos vamos a disfrazar de Halloween? Ay, no. Ay, sí. Ay. Bueno, yo no se pongo algo naranja y ya apareció calabaza. O sea, ¿cómo te explico? Ay, qué chafos son aquí en Querétaro. Nadie se quiere disfrazar. Yo me disfrazo contigo, amigo. Nos disfrazamos el día de Halloween. Sí. Ay, sí, Cris. Bueno, sería Kai. Sí, lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Ay, qué amargados, oigan. Oh, qué nombre, ¿no? Oigan, para el público que nos está viendo en este momento, tenemos un hashtag, un hashtag. Que dice, al primo de un amigo. ¿Qué le ha pasado a anécdotas al primo de un amigo? Ay, no, ¿por qué piensas por mí? Déjame piensar. No, yo tengo que pensar, no, por ti. Venga, ay, al primo de un amigo. Te traigo la cosa. Dale, Cristian, siempre nos sacas de onda con tus... A ver, sí, al primo de un amigo. No sé, al primo de un amigo, ay, no sé, no, Cristian, ¿qué feo eres? Al primo de un amigo se le rompió el condón y anda todo espantado, ¿verdad? Ay, a ver. Sí, ¿verdad? Es que yo quiero decir algo real. Yo pues quisiera sí. decir algo. ¡No, algo. Yo también! Sí. Pero sí. El primo de un amigo te... ¿De cómo se quedó? Lo dije, Junior. Se refiere a... ¿Al primo de un amigo? Al primo de un amigo. Más bien a la prima de una amiga, no sé. Quedó embarazada y habrá... Tuvo una ETS. No. ¿Una GTS? ¿Qué es ETS. Eso? ¿Qué es eso? Enfermedad de transmisión sexual. Ah. Y dice que a dónde puede acudir. Que tiene comezones en sus partes. Ay, una enfermedad venérea. Que tiene comezones incómodas en sus partes. Que nomás de repente la ves así como medio reflexiva. Que se cuide. Así como que le da toques o algo. Que le entra como la angustia. Así hace cuenta. Paco. Al primo de un amigo. Al primo de un amigo. Al primo de un amigo le hace daño tomar vodka. Al primo de un amigo le hace daño. Sí. Órale. ¿Por qué estás hablando de mí, güey? Pero a ver, como dice Adri, al primo de un amigo normalmente es lo que te pasa a ti, que no quieres decir que te pasó a ti. Entonces lo que tú dijiste te pasó a ti. Ah, sí, alguna vez me pasó, sí. Sí, o sea, se supone que es eso, ¿no? Al primo de un amigo y te pasa a ti. No, pero ahorita no. ¿No? No. Yo pensé que ayer... No, ya. Porque yo puedo decir, el primo de un amigo... A esas alturas del partido y que se te chispotee, ay, que no, no. O sea, puedo decir, al primo de un amigo se puso tan, pero tan pedo el jueves. Ay. ¿No? Ok. ¿Y todos sabes que fue el jueves? Sí. Oye, sí. Porque el viernes, porque me pasó a mí. O sea, se supone. Entonces, A ver, decía el primo de un amigo. Ándale, pero que te pasó a ti. Sí, pensando. Ay, al primo de un amigo se quedó a dormir en casa de alguien y no pudo llegar a su casa el día siguiente y lo quedó. No. Y hubo delicioso de por medio, pero... A ver, yo no sé, les dije que era primo de un amigo. Escríbele. Ya le costó, ya. Pregúntale. Al rato le pregunto. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Hasta Chiapas le salieron. ¿Sabes qué es el color? De Chiapas. Es de color naranja, por eso me lo puse para que... Dice, no tendré cuerpazo, ni casa, ni carro, ni un buen trabajo, ni un buen carácter. Ay, Dios mío, no tengo nada. Al primo de un amigo. Espero que no lo esté viendo. Dice, para que veas que no soy machista. Claro que lo está viendo tu mamá. Oye, dice, al primo de un amigo, para que veas que no soy... Para que veas que no soy machista, cada quien que pague lo suyo. ¡Ay, no! ¡Buena! Sí, está buena esa. Esa está buena, ¿eh? Esa está buena. Sí, nos dan en la Torre Eiffel, ¿verdad?
Dice, al primo de un amigo le gusta el chisme. Ay, ¿a quién no? ¿A quién no, verdad? Al primo de un amigo le gustan mayores. Oh, ¡ay, amigo! Al primo de un amigo. Sí. No, al primo de un amigo. Y entonces al otro primo del otro amigo le gustan más chiquitos. A la prima de un amigo. Y al primo de un amigo también le gusta que ponen chiquis triquis. A uno le gusta poner y otro que le pongan. Sí, sí, claro. Dice, al primo de un amigo le dejaron notitas de amor. Oh. Y manda una foto del coche donde le dice, olvídate de tus hijos, culero. No, esa está buenísima. Dice, quédate con tu tinta. Imagínate que te llenen el coche al día siguiente y que digas, qué padre, y todos los mensajes de te odio, te aborrezco, eres lo peor. Imagínate qué gacho. Fíjate que ese detalle de llenar el coche de post-its no me encanta tanto. Ay, a mí mis hijos una vez me lo hicieron hace como 8 años. ¿Y no llovió? Me fascinó. En Victoria, no. ¿Y no llovió? No. Yo tenía coche blanco y llovió. Y se manchó el coche. No sabes cómo. O sea, ¿cómo le hicieron eso, entonces? Sí, no, a mí sí me digamos que me cayó. Ay, pero bueno. Cayó mal. Ya, para sí. Ay, fue bonito detalle. Sí, pero sí, bye. Fue bonito detalle. Oigan, bueno, ya para finalizar, Temi, para cerrar la idea. Bueno, para cerrar la idea, yo recomiendo que si eres un tono cálido, uses estos colores. Caliente. Seas también caliente para vestir. ¿Y si eres frío? Ya contrólate. Caliente, sí. Tonos cálidos azules, ¿no? No, o sea, que también en el frío hay un... Es que no está peleado, porque mira, en el frío también puedes usar el azul, el amarillo, el verde esmeralda. Tú y yo. El lavanda, el gris claro, el morado, el azul. Pues también puedes usar tonos pastel, el rojo, siempre es indispensable. Hay colores que no, tonos que naranjas, no le pierdes, ¿verdad? Que pero, no le fallas. Pero creo que los tonos fríos los pueden usar más a un tono un poco más pastel y los cálidos más llamativos, fuertes. Y a mí me gustan fuertes si soy fría. Pero no está peleado que, o sea, no es como que, ay, por ser cálida ya no puedes usar pastel, lo puedes hacer un contraste con él. Okay. Igual los fríos, no es que no puedes usar un color llamativo, es que lo puedes contrastar de una manera que te favorezca. O sea, simplemente es buscar, por ejemplo, qué resalta con mis ojos, o sea, ya potencializar lo que tienes, ¿no? O sea, por ejemplo, tus ojos son claros, tienes mucho de dónde explotar. Tú y yo, nuestros ojos hasta cambian con lo que usamos, sí, claro. Con la luz, con todo. Que sea un color que te favorezca para que no te vean a torcer. Pues, o sea, incluso si yo uso morado en los ojos, mis ojos se ven verde. Si usas verde así, esmeralda o verde olivo, también se van a ver claros. Nunca me he puesto morado en los ojos. Siguiente semana. ¿Nos venimos de morado? Sí. Y por ejemplo, tú, que no tienes ojo claro, lo tienes muy bonito. También, es que de verdad los dorados, los cobrizos, o sea, a ti te favorecería mucho el bronce. Okay. Tipo como los colores que usa Rihanna. O los colores que usa. Ya me vi bien días la siguiente semana. Se me olvidó su nombre. ¿Quién es? Paquita, la del barrio. Ay, no. ¿Amparito Rosamena? No. ¿María Victoria? No. ¿No? ¿María Félix? No, tampoco. Pero bueno, les voy a dar unos tips ahí al rato. Siguiente semana entonces, de nuevo cuenta colores arriesgados. Yo más quiero decir, por ejemplo, Adri, me gusta mucho porque el tipo de... ¿Qué es amarillo o verde? Es amarillo fosforescente, huevo. Eso sí es amarillo. Amarillo fosforescente, literal. Bueno, ella trae un amarillo fosforescente. Un color muy arriesgado, porque no a todo el mundo le queda. Exacto. Y ojo, el color amarillo, si me ayudas con la cámara, Paquito, por ejemplo, aquí, le da color a lo que es esta parte de su cara. Entonces, inclusive, si llega a haber alguna imperfección, la arruguita y demás, la difumina sin problema. Ah, sí, por ahí. Ya está la muestra en pantalla. O sea, aquí real, en el porque estudio estoy arrugada y no se me ve. No, es que real, o sea, esta cámara es una cámara profesional, pero no lleva filtros. Ok. Sin filtro. Entonces, justamente la nitidez te permite, o sea, te ilumina a tal punto que no te saca las imperfecciones. Y un color que no te favorece, ay, sí te dan toda la torre.
y te hizo manita de puerco y te sometió. O sea, ay, o sea, no. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa comercial. Vamos. Aquí estamos en la Dismañaniri. Regresamos. ¡Hey! ¿Volviste? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Al despertar, somos más papás. No, más mamás. Somos más chefs. Más amigas. Somos más emprendedores. Más hermanas. Somos más creativos. Más empresarias. Somos más curiosos. Somos más tecnológicas. Bueno, somos más al despertar. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente número 2 se extenderá desde el norte hasta el suroeste del Golfo de México e incrementará las condiciones para lluvias muy fuertes e intensas, descargas eléctricas y posibles granizadas en el oriente y sureste del país. La masa de aire frío que impulsa el frente generará descenso de temperatura y bancos de niebla en zonas del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, además de evento de norte, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como de 50 a 60 kilómetros por hora en la costa de Veracruz. Finalmente, un canal de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico ocasionarán lluvias fuertes con descargas eléctricas en el occidente y centro de México, además de lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco. ¿Cómo están? Iniciamos con la información deportiva. Este lunes se hizo viral un video de un aficionado que subió a sus redes sociales que pudo ingresar el pasado domingo al clásico capitalino entre América y Pumas con una pistola, donde bromeaba con sus amigos diciendo que iba a matar a algunos americanistas. El pseudo aficionado se veía de buen ánimo, sin embargo se hizo muy viral este video y ya lo están buscando. Ahora, en otra información, este lunes llegó a la Ciudad de México Raúl Alonso Jiménez luego de estar
un tiempo fuera de la selección mexicana por una lesión en la cabeza y por no poder asistir a la convocatoria de la pasada fecha FIFA por temas del Reino Unido. Jiménez llegó y de inmediato se puso a entrenar, esto de cara a lo que viene en su partido de la selección mexicana del próximo jueves ante Canadá, donde posiblemente podría ser titular. En otra información, Yareli Salazar demandó a la Federación Mexicana de Ciclismo luego de haber conseguido su pase a Tokio 2020 y quedar relegada por unas anomalías de la federación. Yareli menciona que espera que ya ningún deportista pase esta situación y es por eso que hace esta demanda. Se une a la de Jessica Salazar, que también metió una demanda y espera que el proceso sea favorable para ellas. Esto es la información deportiva. Nos vemos el día de mañana. Hola a todos, muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos un martes más para platicar sobre el cine. Y hoy tenemos la película de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Película, por supuesto, de Marvel, que trata, después de los eventos de Avengers en Endgame, Shang-Chi es atraído por la organización clandestina de los 10 Anillos y obligado a confrontar el pasado que pensó que había dejado atrás. Vamos a comenzar sobre puntos que me pudieron fascinar de esta película. Como saben, yo no soy la más fan de Marvel, pero definitivamente son películas que llego a ver. Una por el, cuestión de entretenimiento y también por cuestión de la crítica. Pero para empezar con lo bueno, Shang-Chi tiene una excelente coreografía en sus peleas, cada uno de los combates están muy bien cuidados y cada momento de lucha es muy disfrutable, sobre todo en la parte del autobús, que ya no voy a dar un poquito más de spoilers, y casi los últimos 30-40 minutos de la peli. Definitivamente muestra una historia con los cuales todos podemos sentirnos identificados en algún momento y una película súper lograda por Marvel, empezando por la forma de los efectos que metieron en esta película. Definitivamente tienen que quedarse hasta lo último. Como sabemos, las películas de Marvel siempre nos dejan un poquito extra, deseando en la parte final de sus creaciones, y esta película no se queda atrás. También me encantó la dirección de Daniel Cretton. Que para yo no ser la más fan de Marvel, me tomó de principio a fin en un viaje que me desconectó de la realidad, que me hizo entrar a la vida de los personajes, que realmente disfruté y que saboreé al máximo. La trama también es súper emocionante. El guión sobresale, especialmente en el tercer acto. Es un guión que sí te envuelve de inicio a fin y que no deja un mal sabor de boca. También la narrativa, las actuaciones. Particularmente voy a decir, espero decir bien el nombre del actor, Simu Liu como Shang-Chi y Tony Leung Shu Wei como Shu Wenwu. Perdónenme ahí por mi mal pronunciación, pero tenemos que estar un poco fluidos en mandarín para la próxima. También el elenco diverso te da un poquito más de vista a todo esto que se está generando de integración en la parte del mundo de, bueno, ya ahora con Disney, especialmente en Marvel. Las secuencias de acción, las acrobacias, no pudieron faltar, y sobre todo en esta puesta en escena es realmente impactante. El peso emocional, como mencioné, eso es una película que te atrapa de principio a fin y que definitivamente te deja queriendo mucho más. También el villano, son detalles que uno puede ver venir, pero definitivamente toma por sorpresa. Pero lo que tengo que mencionar son las escenas post-créditos al final de la película, para que estén muy al pendientes. Y ahorita ya está disponible justo en las salas de cine para que puedan acudir con todos los cuidados pertinentes y nos comenten qué es lo que les pareció a ustedes, querido público. En lo personal, yo tengo que dar a esta gran actuación, a esta gran película, un 8.5 de 10. Como saben, o sea, aún así hay ciertas cosas, pero de todas maneras queda como una de las favoritas de este 2021. Y definitivamente creo que si la tuviera que volver a ver, la vería con todo el gusto y con toda la atención. Así que déjenos saber sus comentarios y nos vemos aquí la próxima semana para comentar sobre más cine. Un abrazo, cuídense. We'll be right back.
Señoras y señores, demos paso, demos pie al mundo de los espectáculos. Pasamos al tema de los espectáculos con Luisito Comunica, que el pasado, bueno, en su último viaje a Venezuela fue detenido y esto no ¿otra fue, vez? Otra vez, explica en un video de YouTube y en las redes sociales que no fue precisamente por algún tema ilegal o porque estaba cometiendo un delito, sino por su propia seguridad. Fue por lo que fue detenido, aproximadamente 3-4 horas, y pues ya fue dado en libertad, todo normal. Aclaró también que no fue ni agredido, ni ofendido, ni mucho menos, pero sí recalcó que los policías o los judiciales pasaban de pasivos a agresivos. Oye, cabe destacar que atrás de donde está grabando, o sea, detrás de cámaras, había 6 sicarios apuntándole. Así, con literal, un texto y un prompt. No, no es cierto. ¿Qué? Al primo de un amigo. Pero ya fue dado en libertad, todo normal, todo tranquilo, así como lo declara en sus redes sociales y en el YouTube, que ya está pues, también por ahí corriendo el chisme. Como segundo punto tenemos a Eduardo Verástegui, quien, bueno, ha dado mucho de qué hablar con este, con su, pues ves que está en contra del aborto. Sí. Este caballero. Entonces, bueno, pues lo que hizo fue que a los magistrados los hizo ver como, ¿cómo se llama? Como los sicarios, como los próximos sicarios o los sicarios más malos de México, debido a que pues ya se legalizó como tal el aborto. Hizo una marcha el pasado domingo 3 de octubre, en donde, bueno, pues, salió a protestar una vez más y pues que está en contra. Algo que dijo muy importante y no sé cómo lo veamos nosotros es que pues dice que ahora el vientre de una mujer es el lugar más peligroso del mundo. ¿Por qué? Pues porque estamos, bueno, para los que estamos en a favor del aborto. Yo la verdad estoy en contra del aborto. ¿Tú estás en contra del aborto? Yo depende de la situación. A ver, pero también quién lo dice. Eduardo Verástegui, el hombre que dice y asegura seguir siendo virgen, que no ha tocado una mujer. Pero es que eso no tiene nada que ver. Ay, dice. Eduardo era de Victoria y andaba por mi hermana, la pretendía, y estaba en la misma universidad que yo hace muchos años en la universidad. Pero nunca, y luego de pero repente nunca, ya es otra persona. Pero nunca la tocó. Ay, no, pues porque mi hermana no le hizo caso. No le hizo caso. Ahora, es que a ver, este tema es muy polémico. Y creo que todos somos responsables de nuestro cuerpo, sí. Sí. Pero también tenemos que hacer frente a nuestras decisiones buenas o malas. Exactamente. Sí, porque una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Sí. Exacto. Ya hoy en día, con todo respeto, pero quien te dice que de embarazada es porque quiso y no quería, sí, pues es porque estás bruta, mija. Es que también es, a ver, perdón, hazte responsable, hay muchos métodos ya, o sea, ojo, dices, qué pedo, si no quieres ser madre está bien. Pero lo puedes prevenir. Que hay situaciones como violaciones. Es lo que te iba a decir. Que hay situaciones donde vienen con malformaciones y demás. Pero yo ahí sí estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo, sí. Pero ve a Nick. No. Pero traes a un niño a sufrir, Adri. ¿Para qué traes a un niño a sufrir al mundo? Te voy a dar un muy personal punto de vista. Conocí a una persona, no voy a decir nombres, que tuvo un tío que tenía síndrome de Down. A este niño. Ay, pero muchísimo. Espérame, aguanta. Ahí voy para allá. Vaya. Su problema era que a él de niño no le dieron atención porque estaba el tío como prioridad. ¿Ok? Muere la mamá, muere la abuela, ¿y con quién crees que se queda el tío? Con el del síndrome de Down. ¿Con quién crees que se queda? Con tu amigo. Con mi amigo. Y mi amigo lo aborrecía. Porque por su culpa a él no lo pelaban. Entonces, era un calvario en su casa atender al tío. Un calvario, ¿eh? Porque lo aborrecía. Le pegaba. O sea, llegó un punto en el que nosotros lo separábamos. Entonces, no están en igualdad de condiciones. Espérame. Exacto. Pero eso se pudo haber evitado. Pero, yo no digo, hay gente que no hay gente que tiene que tiene el don de atenderlo, se llama así esa persona, pero no todos tienen la paciencia. ¿Y si se te muere tu mamá? No todos se hacen responsables. Exacto. No todos se hacen responsables, porque la mamá puede estar, pero la mamá en cualquier momento se muere, el papá en cualquier momento se muere. Exacto. Todos alguna vez nos morimos. Claro.
y se queda. Y si no está, y si no llevó una buena, ¿cómo le llaman? Terapia para que sea independiente. Ahorita me estoy refiriendo a una persona con síndrome. Imagínate una persona sin brazos y sin piernas. Sí. Y que pero no llevó una preparación. Ahí está Nick. Sí, pero Nick no es uno entre mil. Pero bueno, o sea, ¿qué ser humano no viene a sufrir en el mundo? También es un poco incoherente que vas a decir, que dice, es que no lo puedes traer a sufrir al mundo y, perdón, no por tener una vida privilegiada, quiere decir que no vienes a sufrir al mundo. No, pero sufres tres o cuatro veces más que la gente normal. Pero imagínate. Gente que tiene éxito, gente que tiene dinero a millón. Claro, estoy de acuerdo. Yo no digo que no. Gente exitosa ha querido suicidarse. Pero ha sido. Sufrido. Y entonces, de aquí, y luego dices, ay, calle, me dicen luego. Pero han sido casos. Pero han sido casos. Y dices, entonces los ricos ya no pueden hablar. Y los pobres deben morir. O sea, entonces yo no entiendo, la verdad, un poco esa mentalidad. Yo diría. Quien lo hace no juzgo porque sus razones tendrán, pero si en mi estado dar un consejo porque sé las consecuencias que trae un aborto y que es muy fuerte, yo diría, ¿sabes qué? Hay estas soluciones. Si tú decides hacerlo, pues yo no puedo hacer nada y aquí está abierta una terapia gratuita porque gracias a Dios yo me metí. Dije, a ver, yo voy a dejar de hablar y voy a actuar. Entonces abrí una asociación a las mujeres para quien guste. Si paso por aborto les damos psicología gratuita y no se le juzga. Ni siquiera es porque le digas, ay, cometiste esto. No, a ver, es porque, a ver, tú ve a hablar lo que debes de juzgar a nadie. Estoy de acuerdo que no debes de juzgar a nadie, pero también hay que respetar a la gente que dice, yo no quiero traer a un niño al mundo a sufrir. Exacto. Sin piernas, sin brazos o un poquito retrasado mental, ¿cómo va a ser su vida? ¿Y en dónde queda? ¿Y en dónde queda también la persona que te dice, oye, me violaron? No fue ni mi mejor experiencia de la vida. Que también te dicen. En violación ya está permitido. Es algo que ya pasó. O sea, también no pueden venir a decir. Porque es que todo esto es investigado. La verdad es que yo me metí mucho a cursos y todo esto. Y la verdad es que ya por violación o por ser menor de edad, ya está súper permitido. O sea, la verdad. Debe estar permitido si a ti se te da la gana no tener un bebé. Que pero no siempre lo creo así. Porque. No andes de loca, ¿no? Yo conozco muy. Yo di clases a niños con síndrome de Down. Y perdón. ¡Wow! Sí, son seres que te dan lecciones. No. Deja tú que te den lecciones. Yo de verdad decía, les di clases de modelaje. Y son bien inteligentes. Son súper inteligentes. Sí. Me dieron una calidad de pasarela que la verdad ni un modelo profesional aprende en minutos. O sea, yo en 2 horas me aprendían más, la verdad, que nosotros mismos, que ni yo misma. O sea, me daban poses que ni yo sabía. Entonces fue algo muy wow. Y hasta los papás no es como que sea una carga para ellos. Pero, o sea, ok. Acá lo que yo podría decir es, valoremos un poco que es un ser lo que llevas. Entonces, si no quieres hijos, respetable, pero entonces cuídate para que no los tengas. O sea, ya también es un siglo XXI y creo que esto ya de la legalización del aborto no se está llevando por esos casos, por los verdaderos casos. ¿Por qué? Porque la gente que lo pide ni siquiera está en esa situación. La gente que está en esa situación, al contrario, defiende y, o sea, porque me ha tocado en comunidades. He ido a visitas en comunidades, les das educación sexual y tal. Yo creo que lo hacen más porque, ay, güey, o sea, no es por ser mal pedo, pero quieren tener todo. O sea, quieren coger sin condón y que se embaracen y abortarlo como si ahí fueran. Ahí sí estoy totalmente en contra del aborto. Total. Ahí sí. Sí, porque ya es un acto irresponsable. Sí, claro. O sea, ¿qué onda? Que es bien sencillo de, ah, sí, ya cogí, disfruté, viví. Ahora ya y no me hago responsable, hijo. Total, exacto. Puedo abortar. Aparte está lo de la pastilla del día después. No, hay muchísimas cosas. Además, te voy a decir algo. La práctica del aborto, así sea legal o no, te puede traer consecuencias en tu cuerpo. Exacto. Y aguas. Porque después te dicen, oh, bueno, ahora sí ya estoy preparada para tener. Pues ya no puedes. Claro. Ya no se puede. Y es que eso es lo que es un detallito mínimo, es como una operación de ojos, una operación de columna. Un solo detallito, una operación del cerebro. Un solo detallito te mueres. Valió, madre. Sí, una operación de ojos que es delicada. Es que de verdad, hasta incluso las pastillas de misoprostol, las pastillas estas. De verdad, yo les digo, a ver, si lo vas a hacer, dime, porque la verdad sí les puede dar un derrame de sangre, les puede afectar la matriz. Y si lo haces varias veces,
o tres. Bueno, o pero es que si lo haces varias veces, ¿estás de acuerdo que entonces ya vas? Con, no, que por si tú, ya con vas, una ya te lastimaste. Vas, te diviertes, abortas. Eso sí está ya mal. Ya no puedes esperar. Yo lo único que digo es, yo a ti te respeto, exacto, respétame. Respetar. Si yo quiero hacerlo por lo que pero, sea, me tienen que respetar. Eso es lo único que yo digo. Si yo quiero traer al mundo con síndrome de Down, si no tiene piernitas, lo que sea, si yo lo quiero hacer, respétame. Exactamente. Si no lo quiero hacer, respétame. Yo eso respeto, es lo que yo pero si en mí peleo. Está dar otra opción, yo nunca voy a decir, ay, no, aborta. Yo y yo jamás podría aconsejarte, oye, no, sí tenlo o no, abórtalo. ¿Por qué? Porque entonces tú cargas con ese consejo toda tu vida y tú no vas a estar responsable no, de esa criatura. Es que, la verdad es que yo tengo porque me metí a la asociación que si tú dices no, sí tenlo, es porque vas a... ya estamos capacitados para hacerte responsable como tal. O sea... Toda la vida. O sea, 45, 80 años es que es te vas una a hacer responsable es de un bebé. Es que ya es una asociación ya de demasiado tiempo. Y es como tipo cuando el gobierno da adopción a un bebé, da su supervisión, los, o sea, sí es algo una carga a lo mejor sí. Podrías decir, pero ya es gente capacitada, ya es gente que se dedica a eso. Y qué bueno que haya personas. Y está padre para las niñas que sí los quieren tener, pero claro. A lo mejor ya no pueden educarlos, ya no pueden tener, es que dicen, es que no tengo ni cómo, pues te conseguimos la familia, no, te conseguimos la escuela, fíjate, te conseguimos trabajo. Uh-huh. Ahí yo pienso, perdóname, pero ahí yo pienso que está peor. Ah, no, yo sí voy a tener al bebé porque no lo quiero abortar, pero ¿qué crees? Te lo regalo. No, bueno, ah, no, para pero mí es que no es peor. Como, ay, te lo peor, regalo, sino que ay, le no, consigues una para, familia. Claro, no lo puedo mantener porque no tengo dinero, pero tú lo voy a tener y lo voy a regalar. ¿Tú sabes lo que un bebé, cuando crece, sabe que su mamá lo regaló porque no tenía dinero? ¿Tú sabes el trauma que tiene toda su vida? No, o sea, y yo digo... Y que no sabes qué clase hijo, de personas bullying o lo que viene posteriormente exacto, va a pasar. Exacto, pero todos no, hemos no, pasado no. por bullying, o sea, es que no, no pueden eximir que por sufrimiento, la. Y es que no es como que ella dice, ay, no te lo regalo, no, porque le buscan una familia, o sea, el eso, niño pero... se siente amado, ¿por qué? Porque no lo llevan de que te están regalando, mijo, porque no te quieren, o sea, ah, es obviamente, como de haber... Pero te regalan. O sea, yo no lo puedo tener porque no tengo dinero. ¿Sabes cuántas veces yo he batallado con mis tres hijos y no he tenido dinero para comer? Bueno, y no por eso los voy a regalar, ¿sabes? O sea, tienes que... Yo ahí sí estoy totalmente en contra. Uh-huh. Puede ser que vivas en la calle, pero ¿sabes qué? Algo, pero deja de comer tú para que tu hijo... que prohibirle el derecho a nacer y darle el derecho de él mismo vivir su vida como la tenga que venir. Está muy uh-huh. cañón, está muy cañón el tema. Y es muy, muy, cañón. Muy amplio, muy extenso, pero sí. en esta ocasión... Yo creo que todos consideramos, depende de la circunstancia, ¿no? Y todo el contexto, el abortar o no, el estar a favor o estar en contra. Claro. En este caso, Verástegui incluso recalca y dice que incluso aunque una mujer haya sido violada, tiene que nacer el bebé. O sea, tiene que nacer. Aunque haya sido violada la mujer, o sea, a él no le interesa, el bebé tiene que nacer. O sea, sí o sí, tiene que estar. Y es que yo no estoy ni a favor ni en contra de que si te violen nazca o no el bebé. O sea, yo estoy nada más a favor que respeten a esa persona y respeten ese cuerpo. Su decisión. Y respeten su decisión. Si ella dice, me violaron, yo no quiero que mi bebé nazca, adelante, te apoyo. Uh-huh. ¿Sabes qué? No me importa y yo voy a asumir las consecuencias, adelante, te apoyo. O sea, igual con los bebés enfermos, igual con las personas que no los pueden tener porque no tienen dinero... respeten a la gente porque es su cuerpo y es su vida y la única que va a cargar con eso es ella. Uh-huh. Pues sí, pero es que no es su cuerpo desde el momento que ya hay otro ser, o sea, o que su sí está decidiendo sobre la vida de alguien más, es lo que alegan y la verdad es ¿sí? que sí es cierto. O sea, ok, se está eximiendo de una responsabilidad y de una vida, pero ya no le toca a ella, la verdad. Eso sí es una verdad. Y no les sigue gusta que se la vida. No, es que es otro ser, la verdad. No, un ADN que ya tuyo. Lleva el ADN del papá y de la mamá y desde la concepción, ya es otro ser, ya es otra vida, ya es una célula. Por eso está marcando positivo la aparatito este que no. El ultrasonido. Sí, ajá. sí. Pero entonces, es tu vida, sigue siendo tu vida. Sigue siendo Híjole, tu vida este y bueno, tema, es un tema bastante yo no estoy amplio a favor y en el que. Del aborto, pero. En el que ya tendremos sí, un poquito sí. más de tiempo para platicar de esto. Nos vamos con la tercera nota de los espectáculos. Y en la tercera nota, bueno, más famosas se suman a la lista. En este caso, como tal, de los papeles de Pandora, se trata de Shakira, de Miguel Bosé y de Claudia Schiffer, quienes presuntamente pues habían ocultado
pásale, compañere. Quien, bueno, es presuntamente habían ocultado el dinero en paraísos fiscales, países con mínimas regulaciones fiscales para evadir impuestos. Pero bueno, ellos se defienden diciendo que han cumplido con todas las responsabilidades, que han declarado todo y que, bueno, ellos quedan libres de todo esto. Y ahí en España ya ven que son muy estrictos con todo esto, cuando pues se sí, trata de engañar Miguel, a la gente. ¿Se salió de vivir de ahí? Y todavía tiene un tema por ahí resolver desde el 2018. Sí, sí, pero Miguel Bosé. Miguel Bosé no puede pisar España. ¿Por? Porque tiene deudas con el fisco. Uh-huh. Oh, bueno. Y si pisa, al mismísimo estilo de Juan Gabriel. Proceda a acompañarnos, por favor, joven. Aquí. Como, como última nota, ya nada más, el maravilloso. La Roca. La Roca. Felicitando a quien él la hace llamar la abuelita de Estados Unidos por sus 102 años. Le mando un video muy emotivo, muy bonito, en donde la felicita por sus 102 años. Mira, ahí está. No, y ella emocionada, extasiada con, pues con la felicitación. Incluso le cantó las mañanitas. Señora quiere, ¿y cuál es su deseo, señora? Que me caiga una roca encima. Dicho y hecho, le cayó, señora. ¡Qué barbaridad! Pues ahí está la información de los espectáculos. Tenemos que irnos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos 9:45. Estás en La Desmañanera. ¡Hey! ¿Volviste? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Usted sabe el nivel de tragedia que hubo porque se cayó el Facebook, el WhatsApp, el Messenger y el Instagram. Esta es la información. Facebook no solo sufre una caída en sus servicios online, sino también en la bolsa de valores. Este lunes 4 de octubre se registró una caída en las aplicaciones Facebook, Instagram y WhatsApp, lo que provocó que decenas de miles de internautas en Estados Unidos, México, España, Francia, Rumania, Noruega, Georgia, Grecia y otros países se vieran afectados. Tras este acontecimiento, las acciones de Facebook se desplomaron 4.89% a $326.23 ante la severa interrupción de sus plataformas. Desde los máximos que habían registrado a principios de septiembre, la empresa ha perdido un 15% en el valor. Aunque es relativamente normal que plataformas de Internet sufran interrupciones temporales del servicio, esta caída duró más de 6 horas. La caída generalizada de los servicios de Facebook se produce cuando la compañía se encuentra en medio de un fuerte escrutinio público, tras la publicación en el diario The Wall Street Journal de una serie de artículos elaborados a partir de informes internos de la empresa. Yo.
Lo único que le puedo decir al respecto es que también el día de ayer, o sea, la gente empezó a reaccionar como personas realmente incomunicadas. Y volvió a tomar fuerza el tema del SMS. ¿Sí? El famoso. Ay, de que sí. Ya nadie pela. El mensaje normal. Sí, mensaje normal. A ver, el mensaje normal. Y las llamadas no, Cristian. Y las llamadas. Y las llamadas se volvieron a potencializar. Sí, porque luego no se te ocurre hablar por teléfono. Pero que ahora es algo muy incómodo, ¿no? ¿Hablar? Prefieres mil veces mandar un mensaje. A mí me encanta hablar por teléfono. A mí me encanta hablar por teléfono. Ay, yo sí soy de... Yo también prefiero hablar. Es más directo. Claro. Sí. Es más, yo siempre lo he dicho, en un tema protocolario, es más elegante y decente hablarle a la persona. Oye, te confirmo que sí voy. Es más elegante. Pero ¿no sentiste raro? Por ejemplo, ayer yo que le hablé a como a 3 o 4 personas, yo me sentí incómoda. Eso de que ellos refería. Vayan a decir, ¿por qué me habla por teléfono? O sea, normalmente dice, ¿te puedo marcar? Es que y marcas. A ver, aquí tenemos que entender algo. Nos estamos haciendo dependientes de una aplicación. Cañón, que está malísimo. Sí, está muy mal. Está pésimamente, o sea, mal. Qué triste que por unas pocas horas te frustraras porque no hay un WhatsApp. Hay una llamada, hay SMS. Yo me frustré por mi trabajo, porque yo sí dije, bueno, si esto no llega, ¿cómo voy a promover el siguiente programa? Ahí sí se entiende, sí se entiende por trabajo. Pero que solamente hubo programas para sí. ¿Hubo programa normal? Ah, pues a por INTC, ¿cierto? INTC, YouTube, y los grabados se suben después. Claro. Ok. Fíjate. Pero o sea, el promover un programa es lo que no había ayer, ¿no? El promoverlo, pues. Claro. Nada más. Publicidad. Exacto, no, hacer la publicidad. No funciona. Y muchos migraron a Telegram. ¿Sí? Que también se cayó. Luego de que esta mañana los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp presentaran fallas, los usuarios decidieron migrar de manera masiva a otras plataformas de mensajería como Signal y Telegram, con el fin de poderse comunicar. Lo anterior generó que Telegram se congestionara y comenzara a fallar. Es decir, que aunque los usuarios sí podían enviar mensajes, estos estaban tardando varios minutos en poder enviarse. Otros internautas empezaron a reportar que el servicio no funcionaba en su totalidad. Al respecto, Down Detector, sitio especializado en analizar y reportar las fallas o intermitencias en diversas plataformas de internet, ha registrado un incremento en las fallas a partir de las 12:41 horas, el cual persiste hasta este momento. Por eso empezó. Y no obstante, con la caída, obviamente, de Telegram, de Facebook, de Twitter, de Facebook, de Instagram y WhatsApp. Viene de Telegram. Pues obviamente se dejan venir todos los memes, ¿verdad? Gracias. La mañana de este lunes, usuarios de Twitter reportaron fallas en WhatsApp, Instagram y Facebook, lo cual desató memes en esta red social. De acuerdo con el sitio Down Detector, que se encarga de monitorear el funcionamiento de diversos sitios de internet, la falla de Facebook comenzó a las 10:21 horas, mientras que el colapso de WhatsApp fue a las 10:22. En respuesta, miles de usuarios compartieron imágenes divertidas sobre la falla. Entre ellas, hubo algunas en las que se nombró a las redes sociales como TikTok. Otras imágenes hacían referencia a la consulta de Twitter para corroborar lo que había sucedido, pues esta aplicación representa a lo que los cibernautas llamaron la vieja confiable. Otros usuarios se quejaron de que reiniciaron sus teléfonos en vano, pues creyeron que el problema era su internet. Otros más hicieron referencias de la nueva película de Spider-Man para los memes. Ante lo sucedido, WhatsApp y Facebook publicaron mensajes en Twitter para disculparse por los inconvenientes de las fallas. Sin embargo, no informaron las causas de la caída de sus plataformas. Dicen lo que no es revisar las cosas y caer en el grado de estupidez tan grande, porque ayer fue tendencia Telcel, fue tendencia Megacable, fue tendencia Easy, fue tendencia un montón de empresas que ni tenían que ver. Ah, pero les estaban culpando porque no tenían servicio de Facebook, que no tenían WhatsApp, que no tenían... Pensaron que era el internet y no era. Los datos, el plan. Pero bueno, así fue, así sucedió, literal, lo que fue la tragedia. Mark Zuckerberg salió a pedir disculpas, eso le costó, el chistecito le costó 6,000 millones de dólares. Más de 6,000 millones. En un solo día. En unas horas. En unas horas. Perdió esa cantidad de dinero en la bolsa de valores. Entonces, hay más para que sea una idea, el detallito de... ¿No han salido a decir por qué se cayó? Alguien dijo que habían hackeado Facebook, pues yo no sé qué pasó. Es que eso dicen, la neta es que no hay, o sea, nada dicho oficialmente por ellos,
no lo han dicho. Oigan, antes de irnos, Cari Peregrino nos preparó este material donde nos da a conocer a el equipo del gobernador Mauricio Curi. Mauricio Curi González, ¿quién es el gabinete? ¿Quiénes están? Vamos a verlo. Administración 2021-2027, Gabinete Estatal Querétaro. Mauricio Curi González, gobernador. Guadalupe Murguía, Secretaría de Gobierno. Josué David Guerrero Trápala, Secretaría Particular. Rogelio Vega Vázquez Mellado, Jefe de Gabinete. Mario Fernando Ramírez Retolaza, Oficialía Mayor. Miguel Ángel Contreras Álvarez, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Gustavo Leal Mata, Secretaría de Planeación y Finanzas. Óscar García González, Secretaría de la Contraloría. Liliana San Martín Castillo, Secretaría del Trabajo. Mariela Morán Ocampo, Secretaría de Turismo. Fernando González Salinas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Marco del Prete III, Secretaría de Desarrollo Sustentable. Rosendo Anaya Aguilar, Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Agustín Dorantes Lambarri, Secretaría de Desarrollo Social. Martina Pérez Rendón, Secretaría de Salud. Marta Elena Soto Obregón, Secretaría de Educación. Virginia Hernández Vázquez, Secretaría de la Juventud. Marcela Herbert Pesquera, Secretaría de Cultura. Carlos Rodríguez Dibela, Coordinación Estatal de Protección Civil. David Sánchez Padilla, Instituto Queretano del Transporte. Luis Alberto Vega Ricoy, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas. Raúl Iturralde Olvera, Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro. Lorena García Alcocer, Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro. Sonia Carrillo Rosillo, Coordinación General de la Comisión Estatal de Infraestructura. Marisol Curi, Instituto Queretano de las Mujeres. Óscar Gómez Niembro, Dirección del Sistema Estatal DIF. Ginette Amieva Laving, Dirección de Comunicación Social. Joaquín San Román Novoa, Dirección de Radio y Televisión Querétaro. Secretaría de Nueva Creación. Luis Antonio Rangel Méndez, Secretaría de Planeación. Mauricio Reyes Caracheo, Agencia de Energía. Administra. Pues ahí tiene precisamente al elenco. Oigan, bueno, ahí está el gabinete justamente que estará justamente dando de qué hablar, estará trabajando arduamente. Y palabras textuales de Mauricio Curi. No me hagan quedar mal. Muy bien. ¿Okay? ¿Ok? Ok. Pero bueno, señoras y señores, ya nos vamos. ¿Y mi música? Bye. Manos arriba. Todas manos arriba. Deja el celular, niña. Eso, movimiento de dorso. Adri Flores, Adri Macías, muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Adri Flores, muchas gracias. Gracias, amigo, te quiero. Jerian, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, amigo. Mi nombre es Cristian Castillo, sea feliz, cuídese mucho. Recuerde, este próximo lunes, promo, por favor, a las 7 de la mañana. Claro que sí, venga con nosotros en nuestro nuevo horario de 7 a 9 de la mañana. Adiós, y lo dejamos con este bonito promo. Claro que sí. Claro que sí. Eso, pelloyesco. Pero láveselo, porque si no, luego le apeste el pedorro.